escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo del presidente municipal de la ciudad de Chosparatica, Erecta Jiménez, Nuevo León, el doctor José Santiago Preciado. Hoy estamos reunidos para hacer una presentación de la Policía Rural en nuestro municipio. Estos elementos vienen a reforzar el trabajo de seguridad que venimos realizando en carreteras y comunidades de nuestra ciudad. Agradezco infinitamente al gobierno del estado por este gran apoyo que sin duda será de beneficio para todos nuestros habitantes. En nuestra administración estamos convencidos de que el apoyo al campo y el reforzamiento a la seguridad de la zona rural son temas primordiales. En seguridad hemos implementado acciones de prevención social, capacitando a nuestros elementos para que tengan un mejor trato a nuestros ciudadanos y reforzándolos con patrullas y equipo necesario para poder combatir la inseguridad. Sin duda, el trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno, Aranque, Cadereyta y todos los municipios de Nuevo León, sean un mejor lugar para vivir. Bienvenidos, muchas gracias. Es un cuerpo policial que depende de las intereses de la Junta del Estado. Está para atender las necesidades en la zona rural del Estado. La misión es servir a la sociedad, a toda la comunidad rural desde una perspectiva de un acercamiento, de un mayor acercamiento, de una atención personal con la comunidad, con los ciudadanos. Las principales funciones que tiene la policía rural: la primera es mantener el orden y la paz pública, que es común para todas las policías. Esa policía rural tiene una capacitación especializada para prevenir y combatir ilícitos. ¿Cuáles son esos ilícitos para los cuales está bien trabada y tiene la capacitación de esta policía? Es el robo de semovientes, que es el alquiler, la tala ilegal, la cacería furtiva, el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, así como la vigilancia y protección de vías estatales y áreas rurales. La área de responsabilidad, y más adelante vamos a ver lo que es el despliegue, es en todas las zonas y vías rurales del estado. Esta policía inició el 20 de septiembre, fue cuando se desplegó hacia sus destacamentos. Tenemos la encomienda del señor gobernador del estado de estar en todos los municipios, de hablar con ustedes, productores agropecuarios, para darles la certeza de que van a tener seguridad en sus tierras. Empezamos con este pequeño grupo de 280 elementos de policía rural. Como ya lo dijo el teniente coronel, todos ellos, sin excepción, deben de servir a la ciudadanía. No están aquí para empezar a extorsionar, para coludirse con los bandidos. No están para eso. Ellos ya lo saben. Aquel que se atreva a extorsionar, a coludirse, a proteger o a pedir, que se atengan las consecuencias legales. La ciudadanía está harta de esa clase de policías. Queremos una policía sana, una policía limpia. Y hasta ahorita, estos jóvenes lo son. Así tienen que seguir. Están para ayudarles, no para ser cómplices de lo ilegal. Se los aclaro. Más o menos son los acuerdos a los que están llegando, para que haya un orden en la movilidad de ganado, para que ustedes tengan la certeza de que si vendieron su ganado, vaya legalmente la venta. Algo muy importante que ustedes tienen que hacer para apoyar el trabajo de ellos es que ustedes proporcionen la información de aquellos bandidos que no entienden que deben de ponerse a trabajar, no vivir de la gente que trabaja. Siempre hemos sido partidarios de proteger a la gente honesta, a la gente que con su esfuerzo diario
está incrementando su patrimonio. Esa es la gente que tenemos que cuidar. Y esos son los ciudadanos que tienen que cuidar estos jóvenes que están aquí. Y van a ser operativos, coordinados entre los diversos grupos, para que puedan detener a todos los alijeros. Sí les pido, repito, mucho su cooperación con ellos. Les pido que les tengan confianza. Si ustedes observan algo irregular, de inmediato, avísenme, por favor. Les voy a dejar mi número telefónico. Y díganme con precisión, el comandante de aquí ya está recibiendo dinero, recibió dinero fundando tal fecha, tal hora, para que sea llamado a cuentas, para que se proceda legalmente contra ese comandante. Acá no, conmigo no hay juegos. 55 40 91 90 5 7. General Antunes, en la orden. No se queden callados. Díganos. Si no tienen la fuerza suficiente, vendremos y llevaremos a cabo operativos, pero les vamos a demostrar a los bandidos que tienen que ponerse a trabajar honestamente, no andar robando, no aprovechándose de la gente trabajadora. Eso es lo que no quiere el señor gobernador del estado. Y recuerda, mantente informado en Videonoticias en Línea.